Canciller Ampuero inició su visita de 3 días a China. El ministro de Relaciones Exteriores tuvo este jueves una reunión con el titular de comercio del gigante asiático, Zhong San. En el encuentro ambos trataron la profundización del Tratado de Libre Comercio Bilateral. Ampuero y Zhong trataron la posible fecha de entrada en vigor del acuerdo que amplía el TLCE. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, inició este jueves una visita oficial de 3 días a China con una reunión con el titular de comercio del gigante asiático, Zhong San, un encuentro en el que ambos trataron la profundización del Tratado de Libre Comercio Bilateral. Según destacaron AFP fuentes diplomáticas chilenas, Ampuero y Zhong trataron la posible fecha de entrada en vigor del acuerdo que amplía el Tratado de Libre Comercio que ambos países mantienen desde 2005, y cuya profundización se firmó en noviembre del pasado año. El acuerdo amplía el respectivo acceso a los dos mercados y se espera que simplifique aún más los procesos aduaneros para facilitar el comercio entre China y Chile, su mayor socio comercial en el Cono Sur. Además, los dos ministros intercambiaron perspectivas sobre el conflicto comercial que mantienen China y Estados Unidos y sus posibles consecuencias en los lazos comerciales entre Chile y el gigante asiático, que busca diversificar sus intercambios para compensar la posible reducción de compraventas con Estados Unidos. Ampuero se reunirá también este jueves con responsables del gigante minero chino Minmetals, clave en los lazos comerciales bilaterales por la importancia de las adquisiciones de cobre por parte de China. El 55% de las importaciones de esta materia prima provienen de Chile y Perú, según cifras de 2016. Este viernes, el jefe de la diplomacia chilena se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, también consejero de Estado, así como con el vicepresidente de este país, Wang Qishan.